amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión, gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Y bueno, pues nos encontramos aquí en el Centro de Idiomas, donde obviamente pues tenemos un tema muy importante y el cual pues también va a la par con los idiomas, que es este foro de estudios internacional en lenguas. Y la verdad que nos da mucho gusto que pueda platicar con dos grandes amigas que han estado pues prácticamente más de 20 años en esta organización de este importante foro de estudios en lenguas internacional el FEL 2024 y agradezco mucho que esté con todos aquí la doctora Sandra Valdez Hernández quien es la coordinadora del Comité Organizador del FED. Bienvenida, mi estimada. Sandra. Muchas Bienvenida. gracias. Y pues también una gran amiga, la licenciada Ana Laura aquí que también forma parte de este Comité Organizador. Y bueno, pero la verdad, ya 20 años hice muy, muy, muy fácil, muy rápido. Sí. Y hemos visto, bueno, ahorita estamos dando cuenta de estos, eh, los souvenirs que han entregado, inclusive aquí a nuestras espaldas tenemos este primer eh, cartel que se llama el eh, Foro For Nacional. Fonael. El Fonael. ¿Cómo nace este Foro de Estudios en Lenguas? Sí, mira, a partir del 2001 este, comienza como Foro Nacional de Estudios en Lenguas y es en 2005 que se convierte en Foro de Estudios en Lenguas Internacional y este año cumpli cumplimos ya 20 años como Foro de Estudios en Lenguas Internacional. Excelente, la verdad que este foro ha sido pues, muy importante para dar a conocer todas pues, las nuevas prácticas docentes, didácticas, las formas de dar a conocer y aprender un idioma. Creo que inclusive hace poco y también ingresaron a lo que es este, las lenguas maternas, ¿no, mi estimada Sandra? Platícanos un poco más de esto. Muy bien. Bueno, en el Foro de Estudios de Lenguas Internacional podemos profesores y estudiantes integrarnos para participar en este foro y, y tenemos diferentes ponencias, ¿sí? Ponencias, talleres, mesas redondas con estas temáticas de lenguas, la lingüística aplicada, la traducción e interpretación, la metodología de enseñanza de lenguas. Y hace algunos años empezaron a, a participar más también las lenguas maternas como maya, tenésica. en este año tenemos algunas de otomí y bueno, de algunas otras que, que se integran y que para nosotros también son enriquecedoras, no nada más para en el ámbito internacional, sino también nacional. En efecto, doctora Sana, la verdad que siempre aprender un segundo idioma es algo a veces complejo para las y los estudiantes. Sabemos siempre que bueno que es importante conocer y aprender un nuevo idioma. En ese sentido, bueno, ¿cuáles son las metodologías que se, que se practican o se hacen para aprender la misma Sana? Se enfatizan diferentes metodologías: el de enfoque comunicativo por competencias, el enfoque holístico. Entonces también el uso de las tecnologías. este, este último. Eh, estos últimos años las tecnologías han abarcado grandes ámbitos y pues utilizarlas en el clase para nosotros es es innegable es, los los chicos de hoy necesitan la tecnología ellos vienen con muchos conocimientos que podemos aplicarlos ahora en la enseñanza y el aprendizaje de lengua. En efecto la verdad que eh, siendo alguna pues el tener ahora un traductor en el celular también ayuda mucho no inclusive a la pronunciación que podemos también eh, implementar o hacer al pronunciar algunas palabras, creo la tecnología también ha ayudado mucho en esto. Además de esto, mi estimada Sandra, bueno, pues tenemos también conferencias magistrales en, en este sentido, en, este, en esta edición número 20. Y bueno, doctora Sandra, ¿cuáles son las conferencias magistrales que habrá en este foro 2024? Bueno, para este foro tenemos tres ponencias magistrales. La primera es la de la do doctora Christine Tardi, de la Universidad de Arizona. Ella nos va a presentar tan Important Ideas About Gender for Teachers in Multilingual Settings. Entonces, estamos esperando. Es el primer día, que es el 2 de octubre. Están todos invitados. La segunda es El Paralelismo y la Repetición en Juegos Verbales y Conversación Infantil, SOTSIL, de la doctora Lourdes de León, del CIESA de la Ciudad de México. Excelente. El jueves 3. Perfecto. Y el viernes tenemos El Papel del Banco en la propagación de la ola coreana de Jali, de la doctora Miriam Matamoros Sánchez. Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de México. En efecto, y bueno, prueba que estas temáticas pues siempre son pertinentes a cómo se organiza este 20 Foro de Estudios en Lenguas Internacional, pues ya desde un año previo normalmente casi finaliza este foro y inmediatamente ya están planeando cómo organizar el, el siguiente, ¿no? Mi estimada Ana Laura Geladaki, pues también además de esto, eh, los estudiantes, ¿no? De, de, en lenguas, pues participan también en la organización, normalmente recibimos a muchas universidades y otra también me gustaría que me, me platicaras esta parte. Sí, este, bueno, desde aquí de casa los estudiantes de que están estudiando lengua inglesa generalmente, ellos apoyan en, esto, en, este, en este apoyo logístico para recibir a los ponentes en la parte de moderación, en la parte de, de registro, este, como guías para los ponentes de, en la universidad y obviamente también participan como estudiantes ponentes, porque ellos también este, presentan trabajos que están realizando de investigación encaminados a tesis o este, en alguna materia en específico y además les cuenta también a ellos como, como parte de su formación académica. Recibimos también estudiantes de otras partes de... De, del país, generalmente vienen de, bueno, de Cozumel, obviamente, nuestros estudiantes estén de ahí de Cozumel, pero Tenemos. también vienen de la Universidad Veracruzana, vienen de la Universidad de Puebla, o sea, de repente llegan profesores con grupos de 30, 40 estudiantes de diferentes partes del país, de la Universidad de Campeche también. Entonces recibimos estudiantes también a participar en este foro que vienen a conocer y, a, y aprender de estos este, investigadores, de estos profesionales, de las temáticas que se, que se llevan a cabo aquí en el FEL. Y bueno, pues hemos hablado ya de la historia que ha sido este foro de estudios en lenguas internacional en estos 20 años. Además, bueno, quisiéramos saber cuáles son las fechas donde van a, vamos a estar pues recibiendo a todos las y los estudiantes que vienen de diferentes partes de la República. Bueno, las fechas son del 2 al 4 de octubre de este presente año. Los esperamos a todos y es importante mencionar que este año, como dijimos, es el Catum. Que es la unidad del, del calendario maya equivalente a 20 años, y, y nuestro foro se llama eh, Foro de Estudios en Lenguas Internacional número 20, hacia un nuevo katun prácticas y epi epistemologías en estudios de lenguas. Tenemos aproximadamente 100 ponencias entre talleres, mesas redondas, presentaciones de libros eh, y algunas otras presentaciones, como, allá dije, eh, no, no, no. Talleres y ponencias, y ponencias, sí, y ponencias. Entonces, eh, de diferentes universidades. Es importante mencionar que pues, nos acompañan de la Universidad del Estado de México, Baja California, Hidalgo, de Puebla, de la de Hidalgo, de donde más de Chiapas, de la Universidad Veracruzana y por supuesto la Universidad de Quintana Roo, Ciudad del Carmen Campeche, Toluca de penemérita. y hay, como comenté, también las ponencias plenarias, es impo importante mencionarlo. También nos acompañan, eh, pues, editoriales como la Helbling, que también hacen presentaciones y talleres. Entonces, pues, esperamos a todos, eh, pues, a los asistentes, tanto po eh, profesores, ponentes, estudiantes, y a los interesados en el estudio de lenguas y como el aprendizaje de las lenguas, porque este es un, es un momento en el que todos podemos reflexionar y aprender sobre estas metodologías y técnicas para el aprendizaje de llanos. Excelente. Pues ahí están amigas y amigos de Voces Universidades Televisión. Está abierto bueno, este foro a los asistentes. Además, bueno, finalmente quienes ya han registrado sus ponencias, bueno, pues ya serán bienvenidas. Son bienvenidos el próximo miércoles 2 de octubre, arranca este 20. Pues ya, 20 edición del Foro de Estudios en Lenguas Internacional. Y aquí hora arranca, obviamente, creo que este este tema, este nombre que es Catún, probablemente tiene que ver mucho con nuestro lugar, el, donde estamos ubicados privilegiadamente en la región maya. Y seguramente, pues vamos a arrancar con algo que ya es costumbre con el maestro Hilario, ¿verdad? Sí. Un, una ceremonia, ¿no? Sí, a las 8 de la mañana los esperamos para la ceremonia maya en la cual se permite la, la apertura hacia las lenguas y es una, una reflexión muy bonita a través de los mayas. Y bueno, el próximo miércoles 2 de octubre pues se inaugura esta 20 edición del Foro de Estudios en Lenguas Internacional 2024. Mi estimada Ana Laura, pues bueno, ¿cómo va a ser el registro? ¿Cómo va a ser la, la ceremonia de inauguración? ¿A qué hora arrancamos, mi estimada Ana Laura? A partir de las 8 de la mañana vamos a comenzar con la ceremonia maya con un sacerdote maya que va a ser aquí de 8 a 9 de la mañana. A partir de las 9 comenzamos con las mesas de trabajo de 9 a 10 y a las 10 de la mañana será la inauguración formal con las autoridades universitarias y los invitados especiales. En efecto, bueno pues ahí está la, la invitación para <coughs> cada uno de ustedes para que asista el próximo miércoles 2 de octubre donde va a arrancar esta edición número 20 del foro de estudios en lenguas internacionales 2024. ¿Más han algo más que deseas agregar? Sí, va a haber una variedad de, de presentaciones, como mencioné, en las diferentes temáticas y áreas, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los esperamos. efecto. Muy bien, además esto va a haber un poco también de los vamos, artesanos, ¿no? Vamos a tener un grupo de artesanos del eh, Carrillo Puerto, vamos a tener emprendedores, también van a haber actividades culturales este, para que todos se integren y demás, para que esto sea un bonito evento, un bonito festejo por los 20 años del Foro de Estudios en Lenguas Internacional en efecto, muy bien, pues los esperamos el próximo miércoles 2 de octubre 2, 2. aquí en el Campus Chetumal Bahía, en las inmediaciones del de lobby del Centro Cultural Universitario. Y vamos a una pausa, seguimos con más en Voces Universitarias Televisión. Gracias amigas y amigos de Voces Universitarias por seguir con nosotros. Y Los invitamos para que cada jueves nos escuche en punto de las 4 de la tarde en las estaciones del Sistema Quintana de Comunicación Social en Voces Universidad Radio. Y bueno, vamos ahora a esta entrega de títulos del doctorado en Economía Pública y Desarrollo Local. Vamos a escuchar el mensaje que tiene el doctor José Luis Esparza, coordinador académico de la Unidad Zona Sur. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes en calidad de integrante del núcleo académico del programa de doctorado en Economía Pública. Y desarrollo local. Nos encontramos en esta emotiva ceremonia de entrega de los primeros grados a egresados de la generación 2021-2023. Quiero extender, en nombre de mis colegas, una gran felicitación a los nuevos doctores y doctoras, quienes, con su energía, curiosidad, compromiso y dedicación, nos inspiran cada día a seguir adelante. También felicito a cada una de sus familias y amistades, pues son el eje motivador de este gran logro académico. El éxito de nuestro trabajo como núcleo académico no se mide únicamente en publicaciones científicas o logros personales, sino en el impacto que logramos tener en la formación de quienes en el futuro y a través de la ciencia guiarán a nuestras comunidades estado país hacia un desarrollo más justo y sostenible. Por todo esto, formamos a nuestros estudiantes en este programa con un enfoque multidisciplinario que abarca no solo las herramientas de análisis económico, sino también la sensibilidad social, la comprensión de los factores políticos y la capacidad de liderazgo. El desarrollo local no es un proceso meramente técnico, es un proceso profundamente humano que implica la articulación de diversos actores, intereses y visiones. Como parte del profesorado, nuestra responsabilidad es guiar a nuestros estudiantes para que se conviertan en líderes en este proceso, con una mirada crítica ética y comprometida con el bienestar colectivo. También es importante destacar el rol de la investigación en este doctorado. Nuestras investigaciones no pueden quedarse en los confines de los debates académicos. Deben de estar al servicio de la sociedad. Nos esforzamos que porque el conocimiento que aquí se produce sea útil para diseñar políticas públicas más inclusivas, equitativas y efectivas. Las teorías económicas... Solo tienen sentido si pueden mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las desigualdades. Escuchemos ahora el mensaje en nombre de todos los egresados del doctor Adrián Tun. Somos muy diferentes nosotros, ¿no? Nos une eh, una visión multidisciplinaria que tiene este doctorado y también nuestros trabajos de investigación al final reflejan eso. Cosas, temas complejos como corrupción y desigualdad, análisis de políticas públicas como la seguridad. O el ámbito educativo, pasando por cuestiones como el marco institucional y demás actividades relacionadas tanto con la economía pública como el desarrollo local. Una parte significativa de estos trabajos, eh, quiero rescatar las palabras del doctor Esparza, tiene que ver con el esfuerzo colectivo. Nosotros hemos sido beneficiados en gran medida por becas con ACID, derivadas del esfuerzo colectivo de la sociedad para financiar nuestros estudios de doctorado. En ese sentido, nuestras investigaciones no solo deben referir a problemas sociales públicos concretos, sino que debimos haber planteado, y en la mayoría de los casos así fue, políticas públicas para tratar de solventar esos problemas. Al final, eh, nuestros propios trabajos de investigación deben enfocarse en última instancia en retribuir a la sociedad lo que nos ha aportado a través de ese doctorado. Citando a un keynesiano, al premio Nobel Joseph Stiglitz, el desarrollo consiste en transformar la vida de las personas, no solo en transformar la economía. Escuchemos ahora el mensaje del maestro Naiber Vardales Rora, quien es director de la División de Ciencias Políticas y Económicas, un mensaje el cual va dirigido a quien creó este doctorado, al doctor Luis Fernando Cabrera. Sin lugar a dudas, hoy es un día importante para un programa educativo pionero, no solo en su área de conocimiento, sino en su estructura sino también en su posicionamiento. De ahí la referencia y deferencia hacia quien tuvo la inquietud, la visión, y bien lo decía Adrián, la paciencia y disposición para realizar el trabajo de concebir un programa de doctorado como el que, como el que ahora, del que ahora egresan ustedes. Me refiero por supuesto al, al doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos. Fue fundador de los primeros posgrados de nuestra Universidad de Quintana Roo. Le recordaron a ustedes a la maestría en Economía y Administración Pública y posteriormente a la maestría en Economía del Sector Público. Su trabajo fue medular en ese sentido. Y no quiso quedarse ahí, eh, yo siempre lo platicaba, como si no hubiera tenido que hacer. Eh, asimismo, lo diría él, se los comparto fundó y trabajó incesantemente para darle vida a un programa de doctorado en economía fuerte, pero diferenciado, eh, con visión de largo plazo, pero también con la intención de que así se mantuviera y que ajeno a las tendencias, algunas pasajeras, fuera un referente de formación disciplinaria sólida en economía, como los hay pocos en el país. Eh, es por ello... Que bueno, además de la contribución del doctor Luis Fernando, pues me permito agradecerle a todo el núcleo académico básico de la maestría, al comité académico de ese mismo posgrado, particularmente a la doctora René Lozano por la continuidad en el trabajo, de eh, pues darle, eh, seguir, seguir da, dándole vida a este programa y que bueno, el fruto está aquí, el fruto está aquí. Y en ese sentido, pues es un es un buen momento para recordar la contribución del doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos, que estaría muy contento. Estaría, créanme que estaría muy contento. No sé si hubiera traído su guayabera o una eh, playera de Homero Simpson, no lo sé. Pero estaría tan contento como estamos nosotros de verles obtener el grado y de compartirlo aquí con nuestra comunidad universitaria. Escuchemos el mensaje emotivo. Que tiene para esta generación de egresados a cargo de la doctora Natalia Fiorentini, rectora de nuestra universidad. Hoy nos reunimos para celebrar un momento de gran trascendencia y significado, la recepción de títulos de un grupo excepcional de profesionales que conforman esta primera generación del doctorado, que han dedicado años de esfuerzo y sacrificio de ustedes y sus familias, porque hubo mucho tiempo invertido en ustedes estudiando y mucho tiempo que no eh, compartieron con sus familias para alcanzar este logro extraordinario. Sin duda, en este día especial queremos reconocer y celebrar el arduo trabajo, la pasión y la perseverancia de cada uno de ustedes. Su labor como personas expertas en economía pública y desarrollo local es de vital importancia para Quintana Roo y la región del sur-sureste mexicano. Su formación de investigadores e investigadoras de alto nivel con conocimientos especializados en economía pública y desarrollo local les permite abordar los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a la región a través de la formulación de políticas públicas, la generación de conocimiento, la innovación y el fortalecimiento del sector público y privado que sus conocimientos, habilidades y valores inspiren a otras personas a seguir su ejemplo y a contribuir de manera significativa al desarrollo de nuestra región. Este día no hubiera sido posible sin la visión del doctor Luis Fernando Cabrera Castellanos, nuestro querido Fer, que sin duda hoy también está de fiesta, y de la doctora René Lozano Cortés pilares de la universidad y sin duda pioneros en, sus campo, en su campo disciplinar en Quintana Roo. Ambos nos recuerdan que el conocimiento es un tesoro que crece cuando se comparte. Acompáñenme a ver la entrevista que le hicimos al doctor Miguel Rosado, quien nos habla sobre el proceso de acreditación de la licenciatura en farmacia de la División de Ciencias de la Salud. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias Televisión? Nos encontramos en la División de Ciencias de la Salud en esto que es algo muy importante para la carrera en farmacia, que es un proceso de acreditación. Y bueno, me encuentro con el doctor Miguel Rosado Vallardo. Bienvenido aquí a esta su casa, la Universidad Gracias. de Quintana Roo. Bienvenido, obviamente, de Yucatán. Y bueno, sí. doctor, ¿qué tan importante es una acreditación, sobre todo en esta licenciatura en farmacia? Bueno, el proceso en sí de acreditación tiene el beneficio de dar un reconocimiento a, una, a un programa de estudios de una calidad. Y esto pues siempre es un muy buen aval para poder el día de mañana poder accesar a fondos, a recursos o sirve de argumento para que eh, eh, se pueda ver o validar de que se está haciendo un buen esfuerzo para una mejora de los egresados, de los estudiantes que se están formando en cada dependencia. Esa es la finalidad de una acreditación. Sí. En efecto, para las y los jóvenes que nos ven a través de esta señal, ¿qué papel juega un farmacéutico dentro de este, digamos, sector salud? No tenemos a los de medicina, tenemos a los de enfermería, pero un farmacéutico, ¿cuál es el papel que juega en este papel de la salud? El profesional de las ciencias farmacéuticas tiene una gran diversidad de opciones de trabajo, en donde se inserta a la sociedad, donde impacta en ella desde los aspectos de diagnósticos clínicos hasta los aspectos de eh, farmacia hospitalaria o farmacia comunitaria, dando servicios para el buen manejo de eh, los medicamentos e incluso para el, eh, poder trabajar en la industria farmacéutica en el desarrollo y producción de medicamentos. Entonces, la gama de opciones laborales para un profesional de la salud es muy amplia y su importancia en el impacto del de, eh, aspecto de salud en la sociedad, por supuesto, es enorme. En efecto. Además de esto, doctor Miguel, acompañan dos eh, colegas más que estarán haciendo este proceso de evaluación aquí en la universidad. Más o menos, ¿cuáles son los, eh, digamos, los pasos, los procedimientos de esta acreditación y los cuales van a estar ustedes evaluando? Uh -huh. Bueno, se evalúa prácticamente todo. Afortunadamente eh, tengo a mis colegas de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Morelos. Eh, la doctora Judith y la doctora Maricela, que son gente muy profesional. Y entre los tres, lo que vamos a hacer, ya previamente hemos recibido la documentación en donde nos informan de todos los parámetros, son 64 parámetros que se miden, y eh, hemos recibido la información previa antes de venir a la visita para poderla estudiar, analizar y ver los puntos. Y a partir de ahí vamos a contrastar lo que tenemos en el documento con la realidad de lo que podemos palpar y hacer las adecuaciones o las observaciones que sean pertinentes, tanto eh, de reconocimiento de que se están haciendo bien las cosas o de las áreas de oportunidad que se pudieran estar manejando. En efecto, realmente esta evaluación es para encontrar áreas de mejora y obviamente llegar a la calidad que se requiere a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor Miguel eh, Rosado, por su mensaje. ¿Y alguna que quiera dar a la comunidad universitaria? ¿Un mensaje? Pues nada más que eh, este proceso es un proceso en donde eh, se abre, es totalmente voluntario de las universidades, eh, se abren. Para recibir las observaciones y el análisis, pudiera eh, para algunos pudiera ser un poco incómodo, pero es la mejor forma de garantizar una mejora continua. Y celebro que la Universidad de Quintana Roo esté involucrada en ese compromiso de mejora continua. Enhorabuena y muchísimas gracias. Y que bueno, que todo salga muy bien. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. En esta ceremonia de inicio del proceso de acreditación, escuchemos ahora el mensaje de nuestra actora, la doctora Natalia Fiorentini. Nos complace muchísimo su visita. Eh, tienen nuestra confianza absoluta porque sabemos que es importante lo que pase aquí. Estamos listos para este importante proceso de evaluación con fines de reacreditación de la licenciatura en farmacia. Como nos ha señalado la doctora Rojas, en 2019 fuimos acreditados por cinco años que se vencen justamente en 2024. Tenemos muy claro, muy claro que... Eh, sus observaciones sin duda nos fortalecen y permiten la mejora continua de tan importante licenciatura. Era fundamental para una servidora estar aquí presente para mostrar claramente el compromiso institucional para el fortalecimiento de nuestros programas educativos y en particular de la licenciatura en farmacia. Expreso ante ustedes que estaremos muy atentos a sus observaciones, pues creemos firmemente que nos fortalecerán, pero sobre todo en el relevantísimo papel que tiene la licenciatura en farmacia en el sureste mexicano ya que contribuye a mejorar la accesibilidad, la calidad y la seguridad de los servicios farmacéuticos, así como a promover la salud y el bienestar de la población de la región que tanto lo necesita. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta emisión de Voces Universidades Televisión, este programa que tenemos de vinculación y comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Hasta la próxima.